estoy constituido aquí en lo que es pues la zona centro de la ciudad de Pénjamo, y en concreto pues ustedes lo pueden apreciar en la toma que realizo, pues en el puente que une las calles de Degollado, Aldama y Mina aquí en la ciudad de Pénjamo. Puente nuevo, el puente viejo, ustedes lo pueden apreciar ahí sobre lo que es el puente viejo, pues una unidad de la policía municipal. Voy a hacer un acercamiento para que la puedan apreciar. Ahí está la unidad. Y pues esta zona, amigas y amigos, ustedes lo aprecian, pues con unos conos delimitada. Quiero decirles que no se ha suspendido el tráfico vehicular. Miren, ahí va un taxi circulando, pues debidamente por la zona que está delimitada por los conos. Ahí observamos a dos elementos de movilidad, pues desviando el tráfico que viene de la calle Aldama para que suban sobre lo que es la calle Mina. Y giro un poco, y aquí en la vuelta, cierro un poco, aquí en la vuelta, si viniéramos de la calle Aldama para girar hacia lo que es de nueva cuenta la Mina, o bien seguir por lo que es pues la calle Orizaba, pues hay también conos. Allí observamos a elementos de la polipreventiva que van a cordonar un poco más esta zona. Y enfoco, amigas y amigos, pues este edificio que contiene pues varios negocios. Entre ellos pues observo unos servicios funerarios, una financiera, unas capillas de velación, en fin, varios negocios. Es uno de los edificios nuevos por aquí en la ciudad de Pénjamo. Observo también, y ustedes lo pueden constatar, pues hay más elementos de la polipreventiva resguardando esta zona. Se está a la espera de que arriben los elementos de la policía ministerial a efecto de que pues puedan intervenir en esta acción que están resguardando los uniformados de Pénjamo. Déjenme decirles que hace unos minutos se escucharon disparos de arma de fuego. Afortunadamente no hay personas lesionadas. Los disparos de arma de fuego pues fueron dirigidos a esta construcción, ahí a la altura donde pues está la lona de servicios funerarios. Se pueden apreciar los impactos de bala. Voy a tratar de hacer un acercamiento. Por ahí el tránsito está retirando lo que son los conos para permitir la vialidad pues más ligera, y no interrumpir el tráfico entre la Aldama y la Degollado. Ahí los elementos de la polipreventiva pues tomando impresiones de pues cómo quedan los impactos de bala. Ahí se aprecian pues ahí el socavón que deja, ahí el elemento está señalando con su mano. Se ignora, amigas, amigos, los responsables de este tiroteo. Vuelvo a reiterarlo, afortunadamente pues no hay personas lesionadas. Fue solamente el tiroteo dirigido a esta construcción. Ya se abrió el paso vehicular y pues así las cosas, amigas, amigos. Sí, Víctor Barajas, pon atención, hubo un tiroteo contra estas instalaciones. ¡Buenos días! Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Pénjamo, a la espera de que arriben los elementos de la policía ministerial y se hagan cargo de esta situación.